Estamos celebrando la fiesta que Yeshua celebró, que es la dedicación, la fiesta del Hanukkah, la fiesta de las luces, y estamos festejando la victoria de la cultura del cielo sobre la cultura pagana, que es la cultura griega. Amén. Así que saludes a todos. Bueno, vamos a leer la palabra en Juan capítulo 10, verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta del Hanukkah, dedicación, diga conmigo, y era invierno, diga conmigo, diciembre. Entonces, ¿cuál fue la fiesta que celebró Yeshua en invierno? Hanukkah. Levante su mano, diga: Señor, en esta noche saca pan de la Torá y del pacto renovado y habla mi vida, enséñame por los méritos de Yeshua. Amén. Ayer estuvimos hablando que hay un enemigo de la cultura del cielo y es la cultura griega, la cultura del macho cabrío peludo, la cultura helena, la cultura que siempre ha querido fermentar, corromper, la cultura que a través de todos los tiempos ha querido helenizarnos, mundanalizarnos y globalizarnos en su influencia. Por eso Efesios capítulo 2 verso 1 dice que hay un principado que gobierna la corriente de este mundo. Diga conmigo: el príncipe de la potestad del aire. Hay un espíritu que es ajeno totalmente a la cultura del cielo. Hay un espíritu que quiere mundanalizarnos, que quiere que nosotros nos asimilemos a las culturas caídas. Dice la palabra del Eterno que en los tiempos, aproximadamente como unos 300 años antes del Mesías, se levantó un descendiente de la familia de Alejandro Magno y se llamó el loco Antíoco, ¿qué? Epifanes. ¿Por qué se le llamó Antíoco el loco Epifanes? Porque él se creía Dios. Epifanías, Epifanes quiere decir Dios hecho hombre. Dios ha nacido en la tierra. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Él se creía la encarnación o la epifanía de Dios hecho hombre. ¿Me está entendiendo? Él mandó a acuñar una moneda y quiso exterminar la cultura judía. Quiso que todos los judíos se helenizaran, que dejaran el Shabbat, que dejaran la circuncisión, que dejaran los mandamientos del Eterno para aceptar la cultura moderna de aquel entonces, que es la cultura pagana, helena, greco-romana. Dice la palabra que Antíoco Epifanes hizo por lo menos como 8 abominaciones. Dice la palabra que tropas profanarían el santuario, quitaría el continuo sacrificio, metería la abominación desoladora. Muchos judíos fueron llevados cautivos y despojados. Sabios del pueblo serían asesinados. Se levantaría contra el Elohim de Israel. Se creería Dios, Dios con nosotros, Epifanes. Y honraría a Zeus, el Dios de las fortalezas. Repartiría la tierra de Israel y haría una invasión de la tierra santa. Efectivamente, después de la muerte de Alejandro Magno, de las familias que descendieron de Alejandro Magno, se levantó este loco llamado el loco Antíoco Epifanes. Una de las características que tenía Antíoco Epifanes es que era homosexual. Diga conmigo: era homosexual. Dice que no gustaba del amor de las mujeres, o sea que era gay. ¿Y por qué tenía esta característica? Porque él también metió un dios pagano gay dentro del templo para que los judíos lo adoraran. Metió la estatua del dios Zeus. Y acuérdense que el dios Zeus también es homosexual, porque agarró a Ganímedes como amante y se lo llevó para habitar con él. O sea, los griegos siempre tenían todas estas malas costumbres, y Grecia quería imponer toda esta libertad de pensamientos, de intolerancia al pueblo judío para que abandonaran la Torá. Pero dice la palabra
que el pueblo judío se levantó y actuó. Se levantó un sacerdote llamado Matatías, y cuando vio que un judío estaba sacrificándole una puerca al dios Zeus, lo mató. Y ahí comenzó una revuelta. Los hijos de Matatías se levantaron y empezaron a pelear contra los sirios griegos y expulsaron, después de tantos años, a los invasores, a los que querían quitar la cultura del cielo. Y se levantó un caudillo, un líder llamado ¿cómo? Judas, ¿qué? Maccabi quiere decir martillo. ¿Por qué martillo? Porque ese hombre era fuerte, era un guerrero, y le puso a todas sus tropas la inscripción de Mica Moja Belina Donai, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Dice la historia que los sirios griegos le temían, por eso le decían el martillo, porque donde llegaba arrasaba. Y él exterminó a los invasores, los echó fuera, produjo una revolución e hizo una reforma y una restauración, porque lo primero que hicieron los macabeos cuando expulsaron a los sirios griegos fue restaurar la verdadera adoración y limpiar el templo que los griegos habían ensuciado metiendo la estatua de Zeus, la abominación desoladora. ¿Por qué es la abominación desoladora? Porque era la esfinge del dios que adoraban los griegos, con los testículos al aire. ¡Aló! Y cuando fueron expulsados los sirios griegos y Antíoco Epifanes fue expulsado, sus tropas fueron derrotadas, lo primero que hicieron fue restaurar el templo, limpiarlo, echar fuera la abominación. Acuérdense que en el templo se sacrificaban puercos, y la sangre de los puercos, con la sangre de los puercos la regaban encima de los rollos de la Torá. Acuérdense que el puerco es un animal inmundo. Esto era como una ofensa, era como un sacrilegio para pisotear al Elohim de Israel. Pero los macabeos actuaron, limpiaron el templo, y lo primero que restauraron, ¿qué fue? La menorá. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno? Restauraron el continuo sacrificio. Por eso se llama la fiesta de la dedicación. Y resulta que esta menorá, obviamente esta no es, esto es una réplica de la menorá que estaba en el lugar santo, trabaja con aceite. Diga conmigo, Chemés. Y la menorá tiene mucho que ver con lo que es machía. Diga conmigo, machía. ¿Qué quiere decir machía? Diga conmigo, untado en el aceite. Por eso dice la palabra que él es la luz del mundo y que sin él nada podemos hacer. Así como una menorá o una lámpara no se puede prender si no tiene aceite, nosotros no podemos tener vida si no tenemos el Chemés, la luz central que alumbra a todos los hombres, que se llama Yahshua HaMashiach. ¿Cuántos le aplauden? Los macabeos eran sacerdotes, y por ende ellos tenían el derecho de oficiar en el templo. Pero había un problema: el aceite que tenían no alcanzaba para encender la menorá, y temían de que el aceite fuera a escasear. Tenían un poco de aceite kosher. Ustedes saben que el aceite, según la Torá, tenía unas características especiales, y no era cualquier aceite, si no, no podía servir. Era descalificado, y solamente había un poco de aceite nada más, que solamente servía para algunos días. Pero para sorpresa fue que el Eterno hizo el milagro de multiplicar el aceite. ¿Cuántos aplauden el nombre del Eterno?